y hay dos estudiantes, se lo decíamos, heridos por arma blanca y que, permanecen en el hospital. Uno de ellos es Emilio Aguilar Sánchez, de la prepa 6, herido en un glúteo, lo acabamos de ver. Y Joel Sebastián Mesa García, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien hoy fue sometido a una operación muy delicada. Elizabeth Mávil platicó con sus familiares. Joel Sebastián Mesa García tiene 22 años y estudia quinto semestre de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él y su novia Naomi no habían marchado de la bombilla a rectoría. Solo se acercaron para escuchar el mitin de los estudiantes de CCH Azcapotzalco, reventado por porros. Los chicos estaban sentados escuchando el testimonio de la mamá. Cuando empezaron a escuchar petardos, bombas, empezaron a subir y acercarse un grupo de 50 a 80 porros de entre 18 y 40 años con jerseys de americano. Cuando su novia vio que venían los porros, se espantó, se quedó paralizada, se quedó en el piso y mi hermano le pedía que por favor se echaran a correr. Se avanzaron tarde, los porros los alcanzaron y les llegaron por la espalda. Golpearon brutalmente a mi hermano. Lo picaron en su riñón, lo picaron dos veces. Tiene golpes, traumatismos en su cráneo, también está muy grave. Su novia lo protegió, su novia también está muy afectada. A ella la agarró un tipo, la agarró del cuello y ya le esguinzó su cuello, tiene fractura en la nariz, le cosieron la cabeza. No es justo que la misma UNAM no haya respondido por estos actos. Desde el lunes, el joven está hospitalizado en el Centro Médico Siglo XXI. Este miércoles fue operado con éxito y logró salvar su riñón derecho. El joven permanecerá otras 48 horas en terapia intensiva. Su novia, Naomi, también está hospitalizada. Amoroso, combativo. A todos los que conocen a Joe saben que es la persona más linda. Es un estudiante más crítico y que apoya los movimientos sociales y de los estudiantes. Familiares piden justicia tanto a las autoridades universitarias como judiciales. No es solamente que los expulsen a los estudiantes, esa gente tiene que ir a la cárcel por lo menos, ¿no? O sea, mi hermano sufrió intento de homicidio. Desde luego que se trata de un delito y de un delito grave. Vamos a estar siguiendo estos casos, por supuesto.